Don Quijote de la Mancha. El ingenuoso hidalgo Don Quijote de la Mancha 1. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hay mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprarlos. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció conveniente y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballos a buscar las aventuras donde cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos que, tomados de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Su rocín. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto y sonoro. Puesto nombre y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsela a sí mismo y en este pensamiento duró otros 8 días y al cabo se vino a llamar Don Quijote de la Mancha. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado. Aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni le dio cata de ello. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso,
porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Thank you.